Hello? Hi, can you hear me? Like my ear hurt. Hello? Hello, teacher. Oh, how are you today? Hello. I'm fine. That's Un poco cansada también. tired, a little tired. Little tired. Sí, Okay. ando a little tired. Oh, I understand. I feel like a little tired, a little stressed, but let's see. It's Wednesday, so we are almost a step from the weekend. Ya casi es fin de semana, so relax. Okay, how are you doing? Ya he visto que algunos han estado trabajando en la plataforma, unos ya van bien adelante, los felicito. No sé si tienen algún comentario antes de que empecemos, algún inconveniente que hayan tenido, o está todo bien. Okay, voy a asumir que todo está bien y empezamos entonces. Okay, yesterday we stopped in a very special topic. So today, remember, is our class number 11. We are in section 4. And we're going to continue working with the possessives. Yesterday, I explained a little bit about this. So today, we're going to continue talking about possessives and how to show possession. So we're going to start here. So remember that yesterday I explained about possessive adjectives and possessive pronouns, and that we also can express possession using the name of a person plus these contractions, right? Those are the three ways that we can express possession in English. Let me, what do you remember about this explanation? ¿Qué se acuerdan de que les expliqué de esto ayer? No me digan que los visitaron los hombres de negro y le borraron la memoria porque no los voy a creer. Haciendo un recap, un pequeño repaso, decíamos que hay tres maneras de expresar posesión cuando algo nos pertenece, ¿verdad? Es utilizando possessive adjectives, possessive pronouns y se puede usar usando esta contracción y el nombre propio, ¿verdad? Esas son las tres formas en que se puede expresar posesión. Y en el video veíamos que va a depender del pronombre personal también, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando de la primera persona, el pronombre que uso es I, como primera persona, y eso significa yo. Si voy a hablar de algo que me pertenece a mí, voy a utilizar my o voy a utilizar mine. Con el pronombre personal you eres tú o ustedes. Si yo me voy a referir a algo que es tuyo o de ustedes, voy a utilizar your o yours. Si, Yours. ajá, si voy a hablar de algo que le pertenece a he, his es él, ¿verdad? Si algo le pertenece a él, entonces yo voy a utilizar his o his, depende, para indicar posesión de él, ¿verdad? Si el possessive es para ella, ella es she, pero el possessive adjective para referirme a algo de ella es her y en possessive pronoun hers. Okay. Si es algo nuestro, el pronombre nuestro es we. Si me voy a referir a algo que nos pertenece a nosotros, entonces voy a utilizar our o ours. ¿Okay? Si es algo que les pertenece a ellos, a they, el possessive adjective será theirs y el possessive pronoun theirs. ¿Okay? Y
con respecto a los nombres, les mencionaba, ¿verdad?, que se puede utilizar esta contracción. Esto no es verbo to be. Esta contracción del apóstrofe más S es para decir que a esta persona le pertenece que esta blusa. Esta blusa le pertenece a Pat. Pat's blouse. Los jeans son de Julie. Julie's jeans. Rex t-shirts. Right. Now, si el nombre termina con S, como por ejemplo Carlos, entonces solo le agrega la comilla y ya no le agrega otra S. Right? And this is basically what we studied yesterday. Esto era lo que les explicaba ayer. Now, no sé si le tomaron la foto al cuadrito este. Y recuerden, si ya lo tienen, bien, y si no, pues tómensela ahorita porque vamos a ocuparlo. Recuerden que el possessive adjective tiene que ir seguido de un nombre, de una cosa o lo que sea que queremos expresar, ¿verdad? These are, por ejemplo, these are my socks. Estos son mis calcetines. So, va seguido de algo, my socks. Ahora, si es un possessive pronoun, el possessive pronoun va al final y el objeto se menciona antes o no se menciona. ¿Ok? Esa es la clave, ¿verdad? Aquí el objeto va después del possessive adjective y en este caso el objeto va antes o no se menciona. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta acá? A veces siento que hablo mucho, ¿no? Ok. No. Let's continue. Vamos. Okay, this is the exercise that I have for you. You have the two options. Ahí tienen las dos opciones. Aquí hay una pregunta y tengo las dos opciones. ¿Necesito la WH word para hacer la pregunta o necesito un possessive? ¿Qué necesito acá? Aquí ustedes van a ir viendo las dos opciones y es, hacen una, seleccionan una de esas dos. Por ejemplo, aquí tengo hey, these aren't. Y tengo la palabra clothes, tengo el objeto acá. Entonces, como el objeto está acá, necesito mencionar acá, our. These aren't our clothes. Possessive adjective va seguido del objeto, ¿verdad? Ok, so, ahí se pueden ayudar con el cuadrito que les acabo de explicar y les voy a dar tiempo para que hagan el ejercicio. Viendo el cuadrito que teníamos allá. Ay, 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 no quiero que vean la respuesta. Ok, solo los quiero hacer a un ladito para que vean todo. Ok, ahí está el ejercicio, le pueden tomar una foto o lo pueden ir haciendo en el cuaderno y luego vamos a chequear las respuestas.
Okay, you finished? Have you finished? Ready to check your work? Okay, I'm going to share. Yes, I finished. Perfect. I'm going to share the answers with you, and then you tell me if you have the same answers or if it is different. Okay, here you have the exercise, and here you have the answers that you can compare with your work, right? So the first one, it said, let me put it this side. Oh, you want to. Okay, here you have, A, these aren't our clothes, right? Like this. You're right. Ours are over there. That was the first one. And number two, these aren't my gloves. Are they yours? And the answer, no, they are not mine. Ask Sally, maybe they are hers. And here we needed the question word, whose. Whose chairs are these? Are they Yulis and Pat's? No, they are not their chairs. But these socks are theirs. And these shorts are yours. Do you have the same answers? How was it? ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Por qué no les oigo? ¿Hello? ¿Is that easy or...? En algunos sí logré completarlo bien. No en todos. No todos. ¿Cuántos salieron mal? Uno me salió mal, pero no vi ahí, yo puse mal. Ok. Pero sí no me había fijado que ahí estaba. Ok, solo uno, está bien. ¿Walter? Dos. Está bien, no está tan mal. ¿Isaac? Yo tenía duda en una, pero vi la conversación que tuvimos ayer. Entonces, de la tercera, donde se decía, excelente, sí, le ayuda la conversación. Ok, very nice. Entonces, pero sí, como es una pregunta, entonces tiene que comenzar con W. Excelente. Ajá, necesitaba la WH word. ¿Y los demás? Yo tenía también la duda de por qué usamos el who's. Y tienes razón el compañero, es una pregunta, tiene que empezar con WH. Ajá, le hacía falta la WH word a la pregunta. Excelente. Ok, no esperaba que le salieran el 100% bien estos ejercicios, porque esto es práctica. Ahorita se ayudaron con el cuadrito, estaban analizando, estaban viendo. Esto es práctica. Si le salió una, dos malas... Fue excelente. Yo no espero que a la primera salgan bien con este tema, porque este tema quiere mucha práctica, pero no sé cómo se sienten ustedes. La práctica de ahora termina acá y vamos a ver otro tema. Pero si sienten que necesitan más, la otra semana voy a dejar una clase para hacer repaso. So, no sé si hay algún tema. El grupo anterior me dijeron que quieren repaso de esto y de las WH questions. Ahora me gustaría saber respecto a ustedes qué piensan, qué quisieran que repasemos. ¿A dónde siente usted que no ha entendido bien o que necesita más práctica? Y en base a eso yo preparo el repaso para la otra semana. What are your opinions? Para mí está bien esta parte de los pronombres. Ok, repasar los possessive pronouns, possessive adjectives. ¿Eso sería, Walter? Sí. Ah, ok, perfect. And the rest of you, ¿y el resto qué puede decir? Is that okay for you? ¿Está bien ahí con ustedes también?
Okay, perfect. Vamos a repasar este tema. Entonces, ¿sería el único o tienen alguno más que quisieran que agregue? No? Only this one. Okay. Well, to continue, como les decía, vamos a continuar, vamos a tener el repaso la otra semana y vamos a continuar con este tema. Si de pronto de aquí tenemos todavía clase mañana y hay tres clases, cuatro clases más la otra semana, pero la última va a ser repaso. Si de aquí para allá surge algún otro tema que ustedes sientan que necesitan más práctica, solo me lo hacen saber para poderles apoyar con más material. Now, for the next one, we're going to be talking about weather and seasons around the world. So what is the meaning of this vocabulary? This is what we're going to define now. Now, when we talk about weather, what is the meaning of weather? Es el clima. Clima, exacto. Se refiere al clima. And seasons? Es temporadas o épocas. Estación. Estación, la estación del año, la temporada, la época, yes. So we're going to define vocabulary. Vamos a definir el vocabulario que nos, con el que hablamos sobre weather and seasons in English. Now, as you can see the pictures, well, I don't really like this one because a veces se confunde un poco por la parte esta de South Korea, porque siempre estamos como queriendo relacionarlo a nuestra realidad. Pero viendo en estos países, vamos a enfocarnos cómo es en estos países. Aquí dice, it's spring in Brazil. What is spring? Invierno. No. Spring. Primavera. Excellent. Yeah, bingo. So spring is primavera. Okay, so you can take notes and you write spring and you can write the meaning. Pueden escribir spring. Means primavera. Okay, spring in Brazil, cuando es primavera en Brasil, it's warm and it's very sunny. Es cálido. Cálido. Y muy soleado. When you say sunny, es soleado. Warm es cálido. Cálido. Poquito calientito. Now, summer. Summer es verano. Summer es verano. Y viendo la picture, nosotros verano lo asociamos con sol, verano. ¿Verdad? Pero aquí en Corea, en South Korea, el summer, el verano, es lluvioso. Llueve en verano. Summer es verano. Summer. Now, summer. In this case, in South Korea, it says it's raining. Está lloviendo. It's hot and humid. Caliente. Es caliente y húmedo. It's hot and humid. Now, fall es la estación donde los árboles botan las hojitas. Otoño. Otoño. Yeah, fall es otoño y también se puede decir autumn. So tiene dos formas de decir otoño. When it's fall in US, cuando es otoño, fall, it says it's cool, es frío, it's cloudy. Cloudy es cuando hay muchas nubes. That's cloudy. Cloudy. Nublado. And windy, hace mucho viento, windy. Winter, winter es invierno. It's winter in Russia. It's snowing, está nevando. And it's very cold, y es muy frío. Questions so far? Those are similar. When you say cool, es cuando el clima es fresco. Y cold es helado. Cool, fresco. Cold, helado. And we're going to watch the video that is going to show us the same vocabulary and also
a conversation in which we are going to practice the vocabulary that we have been studying through this weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, so as you could see, it's the vocabulary that we've been practicing. And according to this, what we need to do now is to practice the conversation. You can take a picture of the conversation. And first, we're going to practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación. Y luego me dicen si hay alguna palabra que necesitan que definamos o que practiquemos más. Okay, let us start. Oh, no. Oh, no. What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. What's snowing and it's windy, so it's really cold. So it's really cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are at home. No, I'm not. They are home. What about your scarf? What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. But my coat isn't very warm, and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, perfect. Do you have any question about the vocabulary? Teacher, ¿qué es matter? Matter. This one. Esta. Matter es como equivalente a decir cuál es el problema. Si nosotros quisiéramos preguntar cuál es el problema o qué es lo que pasa, what's the matter? No se utiliza problem, se utiliza matter. What's the matter? Ok. It's okay. Sí se puede decir what's the problem. Se puede decir what's the problem, pero es más común decir what's the matter. Any other question? A scarf. A ver si recuerdan por ahí buscando en el baúl de los recuerdos. ¿Qué significa scarf? ¿Son botas? No, botas son boots. Boots. Le doy una pista. Bufanda. No. Exacto. Bufanda. Yeah, bufanda. That is a scarf. Bufanda. Thank you. Okay, you're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No,
Okay, if you don't have any questions, I'm going to create, voy a crear las secciones para que puedan practicar. Y pues voy a andar por ahí metiéndome a ver qué, a ayudarles con la pronunciación o para chequear cómo lo están haciendo. Solo decirles que esta palabra hay que tratar de olvidarnos y hacer de alguna manera hackear el cerebro, porque como vemos aquí, el cerebro nos dice idea, idea. But the pronunciation, la pronunciación es idea. Idea, good idea. Yeah? Good idea. So try to not to think in Spanish. Trate de no pensar que está en español. It's idea, good idea. Okay, so I'm going to create the sections so you can practice with your classmates. Okay, there we go. Remember to click join or unirse so you can get in groups. Jay. Hola, ¿qué tal? Nos iniciamos. Solo dos vemos aquí ahorita. No sé si se va a integrar alguien más. You can start. There you have Genaro, Patricia, and Evelyn. Okay. Solo que a mí me pasó un incidente. Bueno, mejor dicho, un accidente porque no copié la conversación. Ahí está. Le puede tomar una captura y creo que también ya la mandaron al grupo. Creo que ya está ahí. Sí, ya la enviaron. Ok. Vaya, podemos comenzar si quiere. Ok. Yo puedo hacer Pat si quiere. Ok, comience. Oh, no. What the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your glove? No, I know. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Were you wearing your coat? But my coat is very hot. Aquí no sé cómo se llama. My coat isn't very warm. But my coat is very warm. Uh-huh, let's try to repeat again. But my coat isn't very warm. But my coat isn't very warm. There you go. And I'm not wearing boots. And I'm not very wearing boots. Yes. That's it. Take a taxi. Good idea. Excellent. Okay. Let's take a taxi. Good idea. Good. Continue practicing. ¿Está por ahí, Evelyn? Well, you are wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Contraste, Walter. Sí, sí, sí. Sí, ya lo tengo. Démosle. Ahí estoy yo, Julie. Ajá, yo voy a iniciar. Oh, no. What does that matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your gloves?
But my coat isn't very warm. And I'm not. Las palabras, no, sí. No muy bien. Which word? Sí. ¿Cuáles palabras? Aquí estoy, les puedo ayudar en algo. No, es que como se escucha entrecortada cuando intentamos conversar con la, no, como que se va la señal. Ah, okay. Eso es con sí, todo. Igual cuando la teacher habla, de repente se traba, así que no se entiende. Sí, comprendo, pero bueno, ahorita yo les escucho bien a todos. A veces es, tal vez pueda ser mi señal o la señal de por el problema que tenemos ahorita con los proveedores, ya sé, claro, digo, lo que sea, a veces sí hay problemas, pero yo ahorita les escucho bien. Sí, ahorita yo igual. Bien. Sí, sí. Okay. Si gusta, empezamos. Ok, ¿quién inicia tú? Oh. ¿Usted? Yo seré Juliet. Bueno. Oh, no. What's the matter? It's snowy. At this wind. Windy, so windy. It's really cold. Windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not dressed at home. What about your scarf? It's a home too. Will you wearing your coat? But my coat isn't very warm. And I not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Very good. Cambiamos. Ay. Bueno. Okay, I see that almost everybody is back again in the main section. So we're going to continue and, well, what it was mentioned in the previous video, en el video anterior vimos de que esta conversación va a hacer sentido con el tema que viene, que es el present continuous. So we're going to watch the video about the present continuous in a statement. Vamos a utilizar el presente continuo en oraciones. Vamos a ver el video. Luego les voy a explicar un poco más, ampliar la explicación del video. Y también vamos a practicar el tema. Let me turn my audio. Okay. On the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment.
right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, what did you understand from the video? What is the present continuous used for? ¿Para qué utilizamos el presente continuo? Para referirnos a algo que está pasando en el momento. Excelente. Estamos haciendo. Yes. Mm-hmm. For an action in progress. Para describir una acción que se está haciendo. Yes, exactly. That's it. Thank you so much for your participation. Present continuous es el presente continuo, lo utilizamos para describir o hablar sobre una acción en progreso en el momento en el que estamos hablando. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Yo estoy hablando, ustedes están escuchando, algunos están escribiendo, right? So, this is basically the way that we use it. Y en el video veíamos que vamos a empezar por practicarlo haciendo oraciones. Present continuous statements. And we are going to be using contractions.
utilizamos mucho las contracciones para hablar, ¿verdad? Y en el video también vieron que esta estructura del presente continuo siempre va a incluir el verbo to be. Am, is, are. Después de am, is, are, va a ir el verbo principal. Y a este verbo le vamos a agregar el ing. Aquí estoy diciendo, estoy usando zapatos. You are, tú estás usando zapatos. Es lo que le decimos el ando, endo en español, ¿verdad? En, como siempre va a llevar el ser o estar. Siempre va a llevar am, is, are. Y luego el verbo principal con ing. What does it mean? Like, for example, I can say I am. So, vamos a escribir el sujeto, el verbo to be, el verbo principal. Por ejemplo, en este caso, talk. El verbo talk. Talking. I am talking. Y luego el complement. I am talking to you. Estoy hablando con ustedes. I am talking to you. Right? Si yo quiero decir, ustedes están poniendo atención. ¿Cómo me quedaría esa oración en inglés? Si yo quiero decir, ustedes están poniendo atención. They are attention. Ajá, you, son ustedes. El verbo to be que va con you es are. Perdón, se me fue para arriba. You are poniendo. Pay is paying. L-I-N-G, attention. You are paying attention. Ajá. Si yo quiero decir, mi hermana está cocinando. My sister cooking is cooking. Excelente. Is cooking. Cooking. So remember, siempre va a ir el sujeto, la forma del verbo to be que le corresponda a ese sujeto, el verbo principal, y al verbo principal lo vamos a modificar agregándole ing. ¿Ok? Para hacer una oración negativa es sencillo, solo le vamos a agregar el not después del verbo to be. Y así ya la convertimos en negativa. I am not talking to you. You're not paying attention. My sister is not cooking. Right? So it's quite simple. Pero por muy simple que parece, a veces se nos olvida que hay que agregar el verbo to be. So it is practice. And this is not a difficult thing. It just requires practice. Es lo único que requiere es práctica. Y la otra cosita que nos mencionaba ahí eran estas conjunctions, son conjunciones, and but. We can also use so, esta no aparece ahí en el video, pero pues acá sí la tenemos porque en mi material es un poquito diferente, es una versión después. So, and this is the conjunctions, we have and, but, and so. And lo utilizamos para agregar algo. And lo utilizamos como y, agregando, ¿ok? Está nevando y está haciendo viento. It's snowing and it's windy. En adición, ¿verdad? Aparte de estar lloviendo, también está haciendo viento. So, and es para añadir, agregar, right? It's snowing and it's windy. Now we have the other conjunction bad. Cuando la conjunction that aparece por ahí es porque queremos dar una idea de contraste, opuesta, right? For example, here, you can say, it's sunny. As you can see, aquí dice, está soleado. Normalmente pensaríamos que el sol, cuando hay sol, hay calor, está cálido. Aquí es lo contrario, está soleado, pero está frío. Ajá, está haciendo sol, pero está haciendo frío. So it's like a contrasting idea. Damos una idea de contraste. Pero, okay. And so es para
como consecuencia, por lo tanto, así que. So significa esas cosas, como decir, como consecuencia, por lo tanto, así que. So it's windy, so it's very cold. Está haciendo viento, por lo tanto, así que está bien, está muy frío. So no, I don't know if you have any questions here. If there are no questions, we continue. Si no hay preguntas, continuamos. Okay, so we're going to continue then with the next exercise. We are going to put it into practice. Veo que ya mandaron las imágenes allí al grupo. Okay, ya están por ahí. So this is going to be useful for the next exercise. Les va a servir acá en este ejercicio. What you're going to do is to look at the picture. Vamos a ver a la imagen. Look at the picture. And then we're going to complete the statement here. Remember the structure. So we're going to complete it using the, usando la estructura de las oraciones afirmativas, las negativas, y también en algunos casos vamos a ver conjunctions. Aquí hay una. But acuérdense qué significaba. Okay, so we start the exercise. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Entonces, como aquí dice que está vistiendo un conjunto, un traje verde, es ella. So we pay attention to this one. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I high heels too. I'm wearing high heels too. It's raining, but I a raincoat. ¿Cómo completaríamos ahí? I'm not wearing, exactly. I'm not wearing. Because it's raining, but I'm not wearing a raincoat. Está lloviendo, pero no llevo puesto un abrigo de lluvia. I'm not wearing a raincoat. Okay, so we're going to continue with number two. Les voy a dar un tiempo para que hagan la número dos. Hay que ver la imagen, recordar la estructura. Son cuatro ejercicios en total. Luego voy a poner las otras imágenes. I'll give you time to complete this one, and then we're going to check.
Okay, we're going to continue with the next one. Are you done with the exercise? Finished? Did you finish the exercise? Are you ready to check the answers? Yes. Okay, here I'm showing you the answers. So the first one, it says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. And the number two, it's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they're wearing sunglasses. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. Are you okay with the answers? How did you go in this exercise? ¿Cómo les fue en este ejercicio? ¿Les salieron bien las respuestas? How was it? No logré terminar. Okay, you didn't finish because of time. No terminó por el tiempo, pero ¿y en las que logró hacer, cómo le fue? Sí, quiero ver.
Una me salió mala. Una That's okay. Si solo fue una, está bien. Yo no puedo ser estar del R. No lo puse. Okay. No lo puso el cero estar en una ocasión. That's normal. Sí, se tiende a olvidar, pero eso ya lo vamos a ir con la práctica. Nos vamos a ir adaptando a la estructura. So, this is the first time that we studied this in class. Es la primera vez que estudiamos este tema en clase. Mañana vamos a seguir con este tema y vamos a dar por finalizada la sección 4. Okay, thank you for joining today's section. It's been a pleasure. And I see you tomorrow. Sleep well. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night. Take care. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Bye.